Tiempo de la prehistoria, el humor ha estado presente, pero en este país, el humor ha ido evolucionando. Antorcha, gaviota y todos los premios habidos y por haber
Y ahora lo tiene todo empeñado, pero igual. Voy a dejar acá a este gran humorista con aplausos, con escándalo, con grita, el disco, su suegra, un codazo en los hijos, pero con escándalo. Vamos a decir a él, que tuvo los mejores matinales, ganando millones de pesos, plata por montón y por hueón a la calle otra vez. Un fuerte aplauso para Mauricio Medina, el Indio. Está
amigo, ahora sí, a lo que me refiero es que no quiero tener ninguna interrupción, voy a contarles chistes, lo van a pasar bien. ¿Qué pasa? ¿La aceituna tiene ojo? No. ¿Me comí una barata? Pregúntale. ¡Mauli! ¿Qué? Te hago una pregunta. Bueno, dime. ¿Las ramitas tienen pata? No. ¡Oh, me comí un palote! ¿Y tu hermana se come palo al lote? ¡Pastelito! ¡Pastelito, siempre adivinar! ¡Pasteles! ¡Pasteles! ¿Qué tienes ahí? ¡Pastelito, siempre adivinar! ¿Tenís pastelito? Sí, ¿a 100 pesos? Hecho, sí, son chocolatitos más que pastelito. ¿Ah, en serio? Sí. A ver, dame uno para... ¡A 100 pesos para adivinar! Oye, para, para. Tiene gusto a mierda. ¡Adivinó el caballero! Voy a contar un primer chiste para que ustedes se vayan interiorizando en el humor. Va un niño y le dice al papá, papá, ¿qué significa ladrón? Cállate, bueno, y sigue corriendo. Chiste sano, balón. Chiste, siguió corriendo. ¿Qué pasa? Mauri, ¿los peos transpiran? No. ¡Ah, me hice caca! ¡Helado, helado, helado, helado! ¡Helado todos los sabores! ¡Helado, helado, con sabor a clítoris! ¡Helado, con sabor a clítoris! ¡Helado, helado! ¡Helado de todas las edades! ¡Helado con sabor a clítoris, señor! ¿En serio? Esto es nuevo, ¿eh? ¡Nuevo sabor a clítoris! ¡Helado con sabor a clítoris! ¿Tiene gusto a caca? ¡Dalo vuelta, huevón! Mauri, ¿tú sabes cómo se escribe el nombre en inglés? Name. Toma. Parece que me tienen para el huevo. Mauri. ¿Tú sabes cómo se escribe fresa en inglés? Date. Toma. Oye, ven. ¿Vos te creís vivo? Sí. ¿Sabía inglés? Sí. ¿Cómo se escribe niño en inglés? ¡Voy! No, voy yo. Parece que la cagué. Bueno. Oye, qué chistosa la cosa. Oye, la wea chistosa, mira. Ah, claro. Debe ser re chistosa. Oye, qué chistosa la wea, mira. Sí, debe ser súper chistoso. Ah, la cagó. Hoy la wea graciosa, la cagó. Pero mira si es fome, hombre. Ay, que a vos te falta el moco. Bueno, ahora sí, amigos, voy a comenzar a trabajar. Voy a ir. ¿Qué pasa ahora? Vamos, ¿sabes qué, Mauri? Aparte de todo, ¿sabes qué? ¿Qué pasa? La cagué, weón. ¿Qué? La cagué, weón. ¿Qué hiciste? ¡La cagué! ¿Pero qué hiciste, pobre? La cagué, weón, la cagué. Pero cuenta, ¿por qué, eh? Es que yo todos los días a mi señora la despierto con un pedito en la oreja. ¿Y? Y hoy día la cagué, weón. ¡Oro! Gonzalo Cáceres. ¡Oro! No te entiendo nada. Perdón, ¿me puede traducir? Buenas tardes, yo soy el traductor de él. ¿Ah, sí? Sí. ¿De dónde viene él? Él de Corea. ¿De Corea? Sí. ¡Oro! Ah, Corea, ya. De Corea. ¿Me puede traducir entonces? Yo le voy a traducir todo lo que él dice. ¿Ya? ¡Oro! Muy buenas tardes a todas las personas de acá de Arica, muy contento de estar acá. En este maravilloso pueblo y ciudad de ustedes, Arica. ¡Oro! Quiero decirle que muy contento de demostrar mi arte marcial con Lunchap. Y también lo voy a hacer para que ustedes vean que la destreza mía es totalmente incomparable. Oye, bueno, pero para, ¿va a hacer la demostración, sí o no? ¡Orito! 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 ¡Orito!
Pero yo gracias a esto me he salvado la vida varias veces.
Yo vivo en Santiago, la población más tranquila, La Pintana. ¿Es tranquila? Es tranquila, estamos progresando cada día más. ¿En serio? Ahora matamos 8 hueones diarios. Y allá son malos, pues, weón. Cuando llego a mi casa tarde, tengo que obligadamente usar esto. ¿Por qué? Yo voy llegando a la esquina y habían 20 tipos con intenciones de asaltarme a mí. Yo lo único que hice, le hice así. Todos los locos salieron arrancando y dijeron, no, ese hueón tiene cara de choro. ¡Espera el pez que está así! ¿Cuál? ¡Espera lata! ¡Abran un tarro juvenil! ¡O lo han visto así! ¿Cuál es el pez que hace callar? ¿Cuál? ¡El pescado frito! ¿Qué? ¿No callaba cuando está en el sartén que le hace? ¿Cuál es el pez que deja embarazado? ¿Cuál? ¡El pez matozoide! ¡Sí! ¿Sí? Si uno pesa el cabezón y con colita y sale en bandada así. ¿Sí? ¿Ahí comió? Sí. ¿Cuál es el pez que le gusta a tu señora? ¿Cuál? El pez de... ¿Cuál es el pez que le gusta a vos? ¿Cuál? El mío. ¿Y cuál me gusta a mí? ¿Cuál? El de usted, po. Hay peces de todos tipos. ¿Y cuál es el pez más grande? ¿Cuál? El mío. Pero ordinario, puro ordinario. Este, po, huevón, no, este. Ya, muere, concha, tómale. Muere. Ay, murió. Se murió. Sí. Hay que ponerle sonda. Ah. ¿Qué hacer? ¡Fuego! Aquí hay encendedor, weón. Gracias, gracias. Amigo, mira, trabajar solito cuesta harto, pero uno tiene la experiencia ya. Te voy a hacerte reír, pero a mí me da rabia cuando uno presenta a los artistas o un animador presenta a un artista nacional o callejero. Estamos ahí, tienes para mañana, ya. Voy a usar aplausos divididos. ¿Me pueden aplaudir solamente las puras mujeres, damas? Mira la mujer, ya, toma ahí, tiene para mañana, ya, no voy más, ya, ya. Fíjatelo, para todo el mes, ya. Toma, no voy más. Da rabia, porque sin embargo, si yo fuera un artista extranjero acá en estos momentos, fuera, por ejemplo, Marco Antonio Solís. ¿Cómo tiene la mujer? ¡Ay, Marco Antonio Solís, guachito! ¡Mira María! ¡La barba rica, cómo lo tendrá! Marco Antonio, te lo mereces todo. Amigo, las mujeres lo van a esperar hasta el aeropuerto. En Santiago llegó Marco Antonio Solís. A Santiago, ¿sabes cuántas mujeres hubo en el aeropuerto? 100.000 mujeres y con pancarta, te queremos, te amamos. Venía bajando Marco Antonio Solís, las mujeres se desmayaban. Ahí le tiraban los carteles, pañuelos, flores, soltenes, calzones, toallas, no sé, de todo. Pero 100.000 mujeres lo fueron a esperar en el aeropuerto. Y cuando yo llegué aquí a Arica, ¿qué mierda me fue a esperar el terminal de buses? Nadie. Un niñito nomás se acercó a mi hijo, caballero, le dio el bolso y se lo llevó nomás. Amigo, mira, voy a hablar de la juventud lamentablemente está muy cambiada. Mira, Chile, el país de Sudamérica que tiene más solteras jóvenes. Y estoy hablando lolitas, lamentablemente de 12 a 14 años, que lamentable, algunas ya son mamás. Lolita, si tú tienes 12, 14 años y estás pololeando, ¡cuídate! Para que el día de mañana no haya tanto niño esparramado. Mira, ¿qué es lo que pasa? Un lolo de 15 años pololea con una de 12. La niña la besa por aquí, por acá. Lolita, no hagas el estilo así. No estás preparada. Entonces, ¿qué pasa? Este lolo se va a cachotear con el amigo. No, le sí. Estoy poniendo con ella, sí. Hoy tiene 12 años, pero igual es rica. ¿No? Le corro malo, le tiro la teta, se la chupo. Habla. Lolita, si tienes 12, 14 años, cuídate porque el hombre es hocicón. Habla. El hombre es zorro, zorro, en busca de su presa. El hombre promete, 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 hasta que lo hace.
Así que lo delita, si tu hermano te lleva hasta oscura, no es para hablarte de política ni a contarte chistes. El hombre va con la maldad. Te acorrete mano, te mete la mano en un seno, hazte respetar. ¿Y qué te pasa, cochino, ah? Me viene a manosear, me tiráis la teta para allá y para acá, ¿querés que te hule? ¿Degenerado? ¿Te gustaría que te agarrara tu tutor lateral para allá y para acá? Y tenga un nudo con los kiwis, degenerado. No soy fácil, te voy a acusar a mi papá. Me voy. ¿Dónde está mi casona que me voy? ¿Dónde? ¿Dónde? Claro, la mujer se caracteriza también por ser la limpia, se bañan. Mira todo el mundo, mi mujer bonita, se baña, weón. ¿Cómo despierta la mujer en la mañana? Suena el despertador. Despierta la mujer. ¡Oh, ya amaneció! ¡Qué rico día! Abre la ventana. ¡Uy, la brisa! Se pone su patita inmediatamente al lado. Se encuentra el baño, está para acá, se meten al baño. Se saca la mata a la cuerda, se meten a la bañera. Y las mujeres no se bañan con cualquier jabón. Con estos jabones anatómicos. Dobladito que parece pate de campo y sale hasta espuma. Voy a empezar nuevo jabón que da frescura. El jabón se lo pone encima de las pechugas. El jabón que da frescura. ¡Oye, el jabón! Se aprieta la guata. Acá está. Ahora el hombre se baña nada de patera igual que la mujer, jamás compare. El hombre es cochino, recontra cochino. Yo conozco amigos que no se cambian los calzoncillos durante 4 meses. Y cuando salen a cambiar, se sacan tieso, apegadito al cuerpo, y cincel y martillo. Se lo sacan, lo voltean y se lo vuelven a poner los cochinos. Pero el hombre, por ejemplo, entra a las 8 la pega, ¿a qué hora se levanta? 7:30. Depende de la distancia que te quede la pega también. Otro más temprano, otro más tarde, en fin, 7:30. Son el pescador. ¡Somos enojones! ¡Ah, ya amaneció, conches! Otra vez a trabajar. ¡Ah, me pica el ojo! ¡Ah! ¿Qué miráis vos? Claro, el hombre enojona hasta para ir al baño. Todos los días hay que cagar. No hay un día que uno no haga. ¡Ah! O no sale nada. ¡Ah! ¡Oh, sí, como la oso! ¡Mañana cago! ¡Me andamos bravo! También la onda de la música, cómo ha cambiado la juventud. Mira, yo soy de los años 70, amigo. La discoteca era bonito. O cuando organizábamos fiestas en la casa, mira, antes se usaban los tocadiscos, los long play. Eso era como los CD de ahora, antes era más grande lo bueno. Ahí, ponía, en mi casa había 2 tocadiscos. Uno malo, entonces ahora se arrendan los juegos de luces. ¿Sabes cómo me ingenié yo para tener que hacer la discoteca en mi casa? El long play más rayado, le hice perforado los costados. Le puse un papel celofán, una ampolleta, el motor de del tocadisco y un transformador a la corriente, el long play da vuelta y la luz hacía así. ¡Ay! Y la luz así. ¿Qué bailamos? ¡Sopata, sopata, sopata! De boliche, boliche, me gusta la noche, me gusta el bolsito. Pa, 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 pa. Era bonito. Salta, 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 pequeña lango. Buenas noches, querido conejo. Hoy la pasamos bien. Ahora, ¿qué música tocan? ¡Ah, a mover el culo! ¡Ah, a mover el culo! Mira la canción más estúpida que he escuchado yo en este momento. Quiero más gasolina, dame más gasolina. Y está más cara que la cresta la gasolina. Hoy te imaginas que tu polola tomara gasolina. Hola, mi amor, ¿qué va a tomar? ¿93 o 97? ¿Fuma? No, gracias, soy catalítica. ¿O no? Oye, mira, hace poco me invitaron a la discoteca. Yo nunca había entrado a una discoteca de los años 70. Aquí en Arica fue la discoteca. Oye, entré, rayos, la segón. Yo entré así, por. Saco a una niña a bailar y digo, si esta baila, no está justo. Oye, es que hay niños, entonces los chistes son rapiditos, ¿ya? Oye, ya. Me acerco ahí al bar, llamo al que hace el copete, le digo, Robin, o sea, barman, un copetito, por favor, sin hielo, combinadito, con blanca. Él me dice, con hielo, no, sin hielo, te dije, con pajita, no, estoy muy cansado, más rato. Me va a tomar el combinado, se acerca una lola, me dice, hola, hola. Yo, como soy caballero, le ofrezco un copetito, le digo, sirita, ¿te sigue un combinado? Y ella me dice, no, gracias, me hace más para las piernas. Se te duerme, no, se me abren. Oye, mira, yo quiero basarme, yo soy un aspa, los chistes, compadre, y los chistes que sabes lo contar. Mira, tú contaste un chiste que no tiene nada picardía, es totalmente sano, ¿ya? Pero la gente no ríe. Mira, llega una breva, embarazada, una breva,
y se encuentra con otra brea, le dice, oye, ¿estás embarazada? Sí, pues aquí estoy esperando un hijo. Un hijito. Hijo, brea. No ríe porque ni siquiera tiene picardía. Pero mira cuando uno le pone la picardía al chiste cómo cambia la cosa. Pero como hay niño, el chiste va psicológico, ¿ya? Así que los adultos abran la mente morbosamente cocina. Estaban los tres chanchitos peleando con el ogro. El ogro está ahí, ¡soplaré, soplaré! ¡Y su casa derribaré! Los tres chanchitos al interior de la casa, por atrás de la puerta, por la ranura que es grande, estaban ahí los tres. ¡No estamos ahí como un lobo! ¡Nuestra casa está hecha de paja! El oso, son hijos, ¿eh? Ahí ríen, porque hay que ponerle un poquito picardía, ¿ya? Mis chistes son psicológicos, ¿ya? Llega una abuelita al hospital, oye, y se pone en una fila donde hay puro hombre. Sale el médico y dice, abuelita, ¿usted en esta fila de hombres qué viene a hacer? La abuelita dice, ¿sabes? Vengo a donar sangre. No, pa' abuelita, ¿no se cuenta que tengo una fila de hombres? Aquí el hombre viene a donar semen. Espermatozoides. Así que vaya, abuela. O sea, la abuela que vuelve el otro día se pone en la misma fila y sale el mismo médico. El médico le dice, abuelito, usted que porfía. O trae aquí en la fila de hombres. No me diga que viene a donar sangre. La abuela lo mira y dice, Oye, yo también soy un A para los chistes, también los chistes políticos. Yo soy apolítico, compañero. Yo no estoy ni ahí con el partido de la UDI, el partido del PPD, el partido de acá, el partido por este, de este otro. Llega Pinochet a misa. Oye, hace falta Pinochet en este país, ¿ah? ¿Qué, ah? No me vino Pinochet si sentía tanta delincuencia como ahora. ¡Eso no se veía! No me vino Pinochet si se veía la juventud perdiéndose la droga. ¡Eso no se veía! Cuando estaba Pinochet había trabajo, comida, dinero. Lo que no había era gente. Llega Pinochet a misa, tú sabes que al final misa tú estás la hostia. Voy a transformar este gorro general. Transforme. Buenas tardes, señor cura. Quiero que me dé la hostia. El cura le dice, el cuerpo de Cristo. Yo no lo he visto. Muchas gracias, amigo. ¿Qué hiciste, weón? Vos me dijiste, weón. ¿Qué? Esa mina quiere combo. ¿Quiere combo, weón? No. Cada uno tiene un estilo diferente. Fíjate bien, cada uno no se para ni se sienta igual. Mira a la señora. ¿Ves? Tiene su estilo. De ahí le pasamos papel. Ella termina de cagar y se caga la risa, ¿ok? Pero cada uno tiene un estilo diferente. Mira al joven. Tiene su propio estilo, con su señora. ¿Ves? Un joven preocupado. Amante de su señora, amante de su hijo y amante de estas dos minas que están atrás. Pero también tiene su estilo. Mira la señorita. Ella está viendo el show, pero está pensando también en otra cosa. Porque yo me di cuenta, ella me mira y dice que está rico el indio. Tiene su estilo. ¿Sí o no, señorita? ¿Ve? Sí, es verdad. La tengo loca con el olor a axila. Cada uno tiene un estilo, mira cómo, qué estilo tienen ellas, mira las chicas, cómo se arreglan. Señorita, mi amor, estoy hablando, mi amor, la de verde, la princesa Fiona. Ella también tiene su estilo, es una lolita, pero se arregla. ¿Qué edad tienes tú, mi amor? 17 años, ¿ves? 17 hermosos e inocentes años. Ella tiene su propio estilo, ¿qué edad tienes tú, mi amor? 18, esta es más vieja, no importa. Pero tienen su estilo también, incluso para caminar en la calle, toda la gente tiene su estilo. Fíjate los jóvenes, cada uno no camina igual. ¿Alguien me puede prestar un gorro? ¿Me presta un gorrito? Mira la mía. ¿Cómo no? ¿Confía en mí? Sí. Yo no en vos. Este es grande, ¿eh? Pero cada uno tiene un estilo.
Mira, para caminar hay jóvenes que se hacen los galanes, los cancheros. ¿Cómo caminan los galanes? En esta onda. Ahí, mira. Y por la playa los ves. Por la playa se nota cuando gole galán. Anda así, viene en mina y bueno así. Pasan las minas. Pero también hay jóvenes que caminan como ahueonados. Me van a disculpar, pero es la verdad. Hay jóvenes que son realmente ahueonados. ¿Cómo caminan? ¿Cómo te das cuenta cuál es el más ahueonado? Por lo general, es el que te presta el gorro. Caminan en esta onda, mira, así. Pasa un avión y el hueón se agacha, por si acaso. Es una hueona. Pero también están los flights. Los flights es como caminan. Te lo digo al tiro. El flight te camina en esta onda. Permiso. No se hagan ilusiones. ¿Sí? Acaba de ver un pedo, se te ha salido el piso. ¿Eso duele? No, yo pregunto por si raspa. El flight camina en esta onda, ahí. Y más encima, saluda, ¿qué vas a guayo? Ahora si anda con la polola, peor. Me agarra la mano y dice, camina un machucón. Molestan a la polola, el hueón la defiende. ¿Qué baja con la hueona? Y las minas flight, ¿cómo se habla? Están achacando con el pololo, están a todo ritmo ahí. Mete a besito y la ven. Oye, Juan Carlos, ¿por qué no me trabajáis los pezones? No, si es verdad. Andan todos en esa onda. Ahora, los jóvenes caminan así porque tienen su onda. Todos caminan diferente y los chilenos tenemos un estilo diferente para hacer las cosas. Para caminar, para conversar, hablamos diferentes temas. Hablamos de temas profundos, porque el hombre también habla de temas profundos. Guayita, ¿qué vas esta noche? Temas profundos. Hijita, ¿vas a ir con Mini o no? Porque quiero que hablemos un tema súper profundo. Los jóvenes todos son diferentes en su forma y en su estilo. Ahora, permiso. Son peligrosas estas. ¿Ah, vienen para allá? Cada uno tiene... ¡Cállate! Gracias. Oh, la guaguita estaba metiendo. Mi amor, dele papita a la guagua, si así se queda callada. Mire, qué lindo. Como les decía, cada uno tenemos nuestro estilo propio para hacer las cosas, incluso, aunque ustedes no lo crean, los chilenos somos típicos hasta para una cosa tan sencilla como fumar. ¡Fumar! Mira qué cosa más sencilla. ¿Alguien tiene un cigarrillo? Cualquiera, Marlboro. Mira la señorita, muchas gracias. ¿Y está prendido más encima? Muchas gracias. ¿Ves? Ella pechuga con un cigarro al tiro. Y qué bonito, buenos cigarros, ¿eh? La gente les me gusta cuando se gasta su plata. ¡Life! Debe ser norteamericano este cigarro. El chileno es típico hasta para fumar. Fíjate bien cómo fumamos los chilenos. Está el fumador nervioso, el que fuma en esta onda. Te acerco un amigo. Hola. Hola. ¿Cómo estáis? Mal, weón, tengo cáncer. También está el fumador intelectual. El intelectual fuma en esta onda. Más o menos así. Te acerco un amigo. Hola. También está el fumador de esquina. El fumador de esquina fuma en esta onda. No, no, no.
la guata, weón. También está el gay. ¿Cómo fuma el gay? Si hay alguno acá, yo lo hago con respeto. Señor, no queramos. Esto es con respeto. El gay fuma en esto. Y ellos hacen unos círculos, porque ahí te mandan la medida. Si incluso hasta para tomar, tenemos nuestro propio estilo. Los chilenos tomamos en 4 idiomas, aunque ustedes no lo crean. Amigo, acompáñame a tomar, ven para acá. Venga, amigo, tranquilo, venga acá. No le va a hacer nada, a usted no le hago roba, no se lo cojo. Además soy muy grande, me podéis pegar. El borracho chileno toma en 4 idiomas. Primero, hablamos chileno. ¿Cómo lo hacemos? ¿Vamos a tomar un copete, compadre? Vamos a pasar bacán, compadre, y de ahí vamos a comer arrollado. En chileno. Después, cuando estamos 2 horas con copete, empezamos a hablar español. La verdad es que no hemos estado pasando súper bien. Es increíble la cantidad de trago que hemos tomado. ¿Cuándo llegaste? ¿Hoy? Después de 4 horas de copete, hablamos inglés. A ver si vamos. Y después de 6 horas raja curado, hablamos mongol. Para todo, incluso para hacer algo tan normal como dirigir el tránsito. Para dirigir el tránsito, el chileno dirige el tránsito diferente al peruano, al boliviano, al argentino. ¿Cómo dirige el tránsito un policía boliviano? ¿Hay algún boliviano acá? Esto no es ofensivo por si acaso. ¿De qué parte de Bolivia? Amigo, ¿de qué parte de Bolivia? Ah, no. No estaría ahí acá, vos estaría ahí en la playa. Vos. No, yo lo hago con respeto porque igual debe ser triste, weón, vivir en Bolivia y llamarse Omar. ¿Te imaginás una mina le ponen de nombre Marisol? Le cagan la vida, weón. Los bolivianos igual son buena onda, pero son un poquito... Es una mezcla entre gallego y agüeona. Dirige el tránsito más o menos en esto. Viene el auto. ¿Cómo dirige el tránsito un policía argentino? Viene el auto. De un policía colombiano. ¿A dónde hay más auto? ¿Cómo dirige el tránsito un policía jamaiquino? Papeles. ¿Cómo dirige el tránsito un policía? Dígalo usted. Viva, que no me caguen a mí. ¿Cómo dirige el tránsito un policía? Con ganas, con ganas. ¿Cómo dirige el tránsito un policía? Ustedes dijeron la weá, yo no. Primero la parada típica. Viene el auto.
sitio. Amigo, muchas gracias. ¿Qué quieren? Una bebida. Ahí tenéis la bebida. ¿Algo para comer? ¿Puedes traerte algo para picar? Vuelvo al tiro, señor. Bueno, ahí tenéis para picar. ¿Vos qué querés? Bueno, un golpeadito, por favor. Ya, toma, weón. Muchas gracias, la verdad me gustaría mucho más que los aplausos fueran en efectivo. Mañana yo no voy a comer aplausos ni cagando, voy. Ahora, si te gusta mi humor, no me aplaudas. Yo no quiero aplausos. Quiero plata, weón, plata. Seguro que mañana voy a ir a la feria, me da un kilo papa. ¡Ay, una ensalada y dos tomates! No, compadre. Así que, amigos, para empezar al tiro, ¿qué tal si me regalan un aplauso de estímulo para incentivarme? ¿Puede ser? Hace rato ahí la señora está con la guagua que llora, mete bulla. Señora, ¿por qué no se va mejor? Que la verdad la guagua mete más bulla que una calle de gato, po, Juan. Ahora mira, de repente yo tocando ese punto de los niños, me da bastante nostalgia ya que mis hijos están bastante lejos. Los tengo en Curicó, imagínate, lejísimo. Y lo he hecho bastante de menos. Yo tengo tres hijos maravillosos que los amo como que si fueran míos. Mi hijo mayor, 12 años, Jordan Nicolás. Tío Mara Nicole, 12 años, 11 años, y Cristian Ignacio, el menor, 10 años. La verdad, yo sé que están cagados de nombre, pero no importa. Lo único que los caga es el apellido, Casileo, güey, le pan, pero esas guas son detalles. Es que mi señora media india, la guana, tuve que poner el apellido obligado. Oye, mi señora, ¿así una weá? Chica negra, la weá. Antes de venirme para el norte, hice el amor con ella. La puse a los pollitos, parecía barata la weá ahí. Pero acá igual lo he pasado bastante bien. Arica, tierra de campeones. Oye, la cagó bonito ahí. Oye, mira esto, ¿por qué? Yo me pregunto, ya, ¿por qué tanta rivalidad entre pueblos, ciudades, weón? Nosotros también le tenemos terrible mal a los argentinos, weón. Yo no les tengo mal a los argentinos, porque tienen personalidad, tienen pachorra, weón. Nosotros somos ahueonados los chilenos, weón. Si la legal, ¿sabes lo que haría yo? Juntaría a todos los obreros argentinos y a todos los obreros chilenos. Y haría cagar esa agua de cordillera. Y haría un puro país. Y para que nadie pelee, le ponemos Chile. Pues yo no me meto en problemas. Lo que sí, es mis hijos, los cuido. Yo trabajo para ellos, para que ellos sean más que yo. No me gustaría que mi hijo mayor anduviera de repente en las calles por ahí vendiendo dulces. Me da rabia, weón. De repente cuando veo niños, yo digo, puta, ¿y los papás, weón? ¿Qué no se preocupan de ellos, weón? Yo trabajo para mis hijos, para que ellos sean más que yo, para que ellos estudien. Tampoco me gustaría que mi hijo mayor trabaje lo que trabajo yo. Si un día yo veo a Nicolás huyendo acá, le saco la cresta, weón. Que se ponga allá porque aquí saca el papá. Después me quita la pega, weón. Y me gustan los niños, la verdad, a mí me encantan los niños, no se me comió 8. Y tenían 22 años cada uno. Uy, hasta ahora me da la wea. Me gustaría correr a raja, pelá para allá. Igual corre que no estoy bien. Ahora cae la lica, oye, el ambiente rico en la noche, ¿eh? Anoche voy a bailar a la disco, una que está por ahí, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llama la disco? ¿Cómo? Sojo ahí, oye, la pasé bacán, no, no. Siempre que yo voy a disco, digo, lo pasé bien o lo pasé bacán. Hay gente que le dice, no, yo fui a la disco, lo pasé la raja. Yo no, yo lo pasé bien nomás. No le paso la raja a nadie. Hoy está en la barra ahí, en la disco ahí en la barra tomándome un néctar. Con hielo y limón. No, está tomándome un combinado, soy ser humano igual que ustedes. Yo también duermo, también como y también cago.
Ahora, si ustedes no me cooperan, yo no como. Si no como, no cago. Si no cago, me muero. Y si me muero, cago para siempre. Y yo pienso que ustedes jamás nunca han visto un muerto cagón. Hoy estaba rico ahí en la barra, tomando un combinado así, ¿eh? Había una lola al lado mío. Señorita, ¿baila? Me dijo, no, está justo. Baila. No, está justo. Baila. Mañana voy a hacer el panfleto explicativo para que cachen la wea. De que señorita bailemos, me dijo, sí, por supuesto. Hoy estábamos bailando ahí con las luces, compadre, y de repente la mujer es mentirosa. En ningún momento me contó que tenía una pata de palo, weón. Claro que con las luces no se notaba, weón. Weña, para bailar la mina, weón. Como a las 3 de la mañana me la puenteé y la llevé a un hotel. Hotel San Gregory. 18 lucas con jacuzzi la pieza. 3 horas. Hoy estábamos ahí, entramos a la pieza, compadre, babecito con la lola. Y de repente empecé a calentar el motor y yo, a todo ritmo con ella, y va y me dice, Cristian, te voy a confesar algo. Quiero que apague la luz porque no me gusta que me miren. ¿Y qué era atado, pues, weón? Era por la pata de palo, pues, weón. Pero a mí no me había contado, pues, weón. Yo le dije, ya no te preocupes, mi amor, y ya iré al jacuzzi a darme un baño de espuma y vuelvo enseguida. Tomé la bata, compadre. Me puse las pantuflas que te pasan en el hotel, unos jabones chiquititos, la toalla, y me fui al jacuzzi. Me di el baño de espuma y volví a la pieza. Y estaba la luz apagada, weón. ¿A dónde estáis, weón? Hoy está, weón. Me tuve que ir por la pared para cazar la weá de la cama, weón. Ah, weón, no, no. Esta concha de su madre, ¿para qué? Había una puerta abierta, salí cagando para otra habitación, weón. Me devuelvo a la pieza y ahí estaba ella, tapada hasta la cabeza, weón. Acuéstate, pues, Cristian. Yo le dije, me voy a acostar al tiro. Me saqué la bata, compadre, las pantuflas y me tapé. Me acosté al lado de ella y la abracé. Y ahí empecé a pensar en todas las que había hacerle, weón. Yo decía, le voy a hacer la hélice, el Snoopy, la carretilla, la máquina de coser. ¿Cachan la máquina de coser o no? ¿No? Se lo voy a explicar. La máquina de coser. Las ponía los pollitos. Le quería las dos weas juntas. Ahí, pues, déjale. La tortuga, la metí debajo de una mesa de centro y te arrodillas y te sacáis la zapatilla y le pegáis en la cabeza. Cuando echa la cabeza se lo ponís, ¿cachai? Ahí estaba con ella. Yo decía, le voy a hacer la radio. ¿Vas a hacer la radio, no? Te las ponía arriba y así cantar. ¿Cachai? Con las islas del pavo. ¿Cacharle el pavo? Tuto para allá, tuto para acá. Pero el problema es que todavía no me contaba que tenía una pata de palo, pues. Empecé a acariciarla así, a darle besitos por aquí, así. Besitos por aquí. Besitos por aquí. Besitos por acá. Besitos por aquí, así. Por aquí. En el muslo. Por acá. De ahí por aquí. En los pies, así, en la planta de los pies. Después le metía la lengua donde me echaba los dedos. Está ahí la de vuelta y le llevo la corneta. No, está ahí. Besito, pero oye, por todas partes, weón. Está ahí, empecé a darle besitos por acá y me voy por este otro lado. Besitos por aquí. Besitos por acá, sí. Besitos por aquí. Por acá, weón. Por acá y tocaba la sábana, weón. ¡Uy, weón! ¡Ahí la otra pierna! ¡La tengo en el velador! ¡Uy, la cagaste en la media pose! ¡Uy! ¡A mí! ¡Te juro a mí! Me dio una rabia, weón.
¿Y por qué me metiste, weón? Yo creí que estoy por el huevo tuyo, yo. Por weón le llegué la pata y la boté en la esquina del basurero. Y me devolví a la disco y todavía estaba mi combinado ahí. Miro hacia la oscuridad y había otra Lola sentadita así. Yo la miraba y no salía a bailar. Le dije, a lo mejor nadie quiere estar con ella, iré a bailar con ella. Me meto hacia la parte oscura y andaba en silla de ruedas, weón. Yo le dije, Lola, ¿quieres bailar? Me dijo, no quiero, no creo que tú quieras bailar conmigo. Y avanzó hacia la luz, ilegal, pugón. Era una silla de ruedas, weón. Yo le dije, ¿tú crees que por eso no voy a bailar contigo? Está totalmente equivocada, porque sí voy a bailar contigo. Seis combinados más. Va a combinarle uno a ella, pugón. Uno para ella. ¿Cómo te llamas? Marisol. Muy buena onda, vamos a bailar, vamos. Dejamos los combinados ahí. Y la saqué a bailar, compadre. Lo vamos a pasar muy bien, amiga Marisol. Vamos a bailar toda la noche, yo contigo, ¿sí? Gracias, Cristian, eres súper buena onda. Aquí bailemos, ¿cuá? Y justo estaba tocando ese tema. ¡Chuchuca! ¡Ven, chuchuca! Bien, para ti satisfacer. Oye, ¿cómo levantaba la rueda, huevona, huevona? Bailamos careta hoy, la mina buena para bailar, con simpática la Marisol. De repente me dice, Cristian, ¿me puedes ir a dejar? Sí, no, no hay ningún problema. Yo te voy a dejarte a tu casa, ¿dónde viví? Al otro lado del morro. Ya igual vamos. Hoy empecé a caminar toda esa guapa allá, con la costanera, para la cagada, con... Venía la parte más peluda a subir la guapa del morro, con llegamos arriba a la parte plena, me dijo, Cristian, descansemos, voy cansada. Sí, weón. Empezamos a bajar y que por ahí hay unos arbolitos. Me dice, Cristian, ¿sabes qué? Hemos bailado toda la noche y no me has tomado ni la mano. Ni qué voy a querer. Hagámoslas todas, po. Pongámosle bueno. Yo igual chupete te hago. Pero ahí venía el problema, po. ¿Cómo la mantengo de pie, po? Ya sé, y la amarré a un árbol. Y justo había un sauce, se movía pulento, weón. Yo le daba un puro vuelo de jale. Hicimos todo lo que teníamos que hacer y la llevé a su hogar. Voy llegando a la casa, ¿dónde vives? En la reja blanca. Toco el timbre, ¡ting! Y sale el papá, weón. Así un viejo, weón. Así unos brazos, así una mano, así unos dedos, se rascaba el hoyo, se violaba solo. Sale el viejo y me dice, ¿quién soy vos? Bueno, yo soy un joven que conoció a su hija en la discoteca y tuve la voluntad de traerla. Me dijo, puta, que soy buena onda, weón, pasa. Pasamos con mi suegro. Me dijo, ¿te quieres tomar un combinado? Cánsate, pues, weón, eran como las 11 de la mañana ya, pues. Y yo 10 para las 4, saliendo de caña, weón. La pensé, pues, weón, ya. Ahí saco un mistral, una agua tónica, cielo y limón, una aceitunita ahí, para picar y weá. Y ahí conversando con el caballero. Marisol, tú ya vete a acostar porque ya es tarde y tienes que descansar. Se fue a acostar la mina, weón, se subió la escalera, apretó un botón, se fue para arriba. Y me quedé con el viejo solo, pues, weón. Como a las 3 de la tarde estaba curado el viejo, weón. Y me decía... Gracias, huevón. Gracias por traer a mi bebé a la casa, huevón. Tú sabes que soy buena onda, huevón. Todo lo que se la pesca la dejan colgar en el árbol, huevón. Puta. Yo entendí al caballero por qué hoy en día hay que cuidar a los hijos, huevón. Yo tengo una hija mayor aparte de mi matrimonio en Santiago. Natalie tiene 19 años, compadre. Bonita mi hija, bo. El otro día la fui a visitar. Y estaba en la habitación de ella y no sé qué me dio por abrir el velador. Y ustedes saben que el velador, las lolas guardan todas sus cosas. Y estaba el libro de vida de ella. Hay que saber que tiene una llave. Y esa weá no tenía llave y se abrió sola la weá. Oye, me puse a leer, compadre, y me di cuenta que Natalie me defraudó, weón. Decía ahí, Natalie. 26 de abril de 2005, a las 6 y media de la mañana, perdí mi virginidad. Cacha, pues, weón.
O sea, date cuenta de la situación que estaba viviendo. Agarré el libro y la llamé. ¡Natalie! ¡Ven para acá! ¡Siéntate ahí, huevona! ¿Cómo se te ocurre pagarme de esta manera, huevona? Yo que te he puesto los mejores liceos, conchetumare. ¡Ah! Te he dado los mejores estudios, conchetumare, mira. Y me pagáis de esta manera, huevona. ¿Cómo se te ocurre escribir virginidad con velarga? Conocer el caso de Cristian. ¡Que pase Cristian! ¡Que pase! Buenas tardes, señorita Laura. ¡Pasa! ¿Pero qué pasa? ¿Por qué la trae a tirones? Buenas tardes, señorita Laura. Dígame, ¿qué pasa? Yo conocí a esta cochina en una pollada. Me dijo que era soltera y me lo curó por sus cuatro hijos. ¿Ah, sí? Me engañó esta cochina murienta. No te quiero ver en casa, ¿eh? Pero dígame, siéntese, no se altere. Pero señorita Laura, yo le he dado dinero a ella. ¿Sí? Y ¿cuánto nada, le das pues, para comer? Te paso 100 soles todas las semanas, señorita Laura. ¿100 soles? Sí, señorita Laura. ¿Y con eso come ella? No sé si se lo come, pero come con ella. Si yo no quiero saber más nada de ella. ¿Tú la ves? Eres una mugrienta. Oye, es que martero, señorita. Tranquilo, tranquilo ahí, tranquilo. Dime a este que no me golpee, señorita Laura, más si así no tengo problemas. Venga. Dime tú, ¿tú lo engañas? No. ¿No lo engañas? Como que no, cochina mierda, si yo te digo. Ella dice que no lo engaña. ¿Y quién es Carlos? Me tiene aburrido, señorita Laura, ¿ves? Vamos a ver. ¿Quién es ese? ¿Qué me está hablando? ¡Corre video! Y lo huele, mira, para allá. ¡Que pase, Carlos! ¡Ese es! ¡Ese es desgraciado! Argentinos, los pendejos. Para los chilenos, lo mismo. ¿Eh?
Patricio. No me digan que tiene otro, señorita Laura. ¡Que pase Patricio! ¡Mira la cagada! Chica, no tienes cara, lo que más tienes es pechuga, Ahora vamos a ver una cosa. ¿Tú conoces? No me digas que hay otro, señorita Laura. Maximiliano también llamó y ha llegado al canal. ¡Que pase Maximiliano! ¡Mira la huevada!
Muchas veces, ¡cállate! Eso es lo que a mí me gusta. Bueno, eso pasa porque los niños son más. Eso pasa porque los niños son bastante sensibles, ¿no? A lo mejor el niño está acostumbrado a que lo griten. Se notó. Se puso a llorar inmediatamente. Ahora yo te digo esto, igual lo hice con buena intención. No era para que llorara, no pensé que iba a llorar. Hay muchas mamás que andan con niños acá. Hace rato ahí las... Bueno, y por las expediciones de acá de las playas de Arica, que es bastante hermoso, hemos recorrido bastantes lugares hermoso de acá de Arica. También estamos acá entre medio de la roca, en esta playa maravillosa Corazones, que se llama. Y primera vez en los años que llevo de expedición por el mundo, recorriendo, primera vez que me encuentro un hombre rana real. Pueden verlo. Ahí están los actores. Estamos cansados. Todavía lo que todavía toma de andar el pleno centro en pelota. Oye, oye. ¿Ah? Estaba acá. Las ideas de los carnícolas fueron de ellos y ahora están cansados los güeyes. ¡Mirá, güey! ¡Oh, coche! ¡Ah, coche, tu madre!
Si no te agarro para acá, chico, te caes la concha, madre, te iba al tiro. ¿Qué pasó con la cámara? No, no nada. No, lo otro lado. Yo estoy grabando nomás. ¿Ah, estás grabando? ¿Estás grabando? Si nos sacó la chucha. Sacó la concha, tu madre. ¿Y eso va a quedar? ¡Mamá! No, no, mamá, sacame la chucha. Aló, aló. ¿Te imaginas? No hay esa baja. Ayúdenme a salir, weón. Si no lo agarro acá. Está de bajado de la chucha. No, no, fallamos, weón. No se va a ningún lado. No, está ese tope. Chico culiao zorrudo, weón. Lo que no salió igual, May. Sí, weón. ¿Cómo callarte la respuesta, la boludo? ¿Y si no? ¿Ya? Bueno, un saludo. ¡Acción! Bueno, un saludo para todos los amigos ya. Grabando, sumergen y salir. Ya, sumergen. Hola, un saludo para todos los amigos. Estamos acá directamente desde Bolivia. Ya hemos terminado de grabar el video. Estamos acá en San Luis de Potosí. Oh, Potosí.